González tiene más detalles de esta información. Te escuchamos, Javi. Buenas tardes. Armando, buenas tardes, amigos de Sol TV. Me encuentro yo con el presidente de la comisión multidisciplinaria que está viendo el tema de la erosión costera, ¿no? Manuel Soto. Bueno, porque hace tan solo un instante se le ha expuesto ante la comisión de la recuperación del borde costero, también del Consejo Regional, que, bueno, todo sigue en pie para que la población que vive en Huanchaco, los Buenos Aires, las Delicias, en fin, los balnearios afectados por la erosión costera, de alguna manera tengan tranquilidad, porque esta licitación para justamente recuperar el borde costero sigue en pie y, bueno, se espera que este año se adjudique esta obra, profesor. Claro, así es. Lo que se ha hecho el día de hoy es justificar y sobre todo refrendar de que con un trabajo articulado, ya no solamente como comisión solita, de repente haciendo gestiones ante los diferentes ministerios o autoridades, no quede solamente como un trabajo, digamos, aparte. Hoy día, el acuerdo es que se involucra el Consejo Regional, por eso hay una comisión de borde costero regional, presidida por el doctor Robert de la Cruz. Los congresistas también que han participado el día de hoy, dos. Sin embargo, el congresista Flores ya viene participando buen tiempo con nosotros, entonces como comisión, pero hoy ya no es uno, será de repente dos congresistas y esperamos que la siguiente semana o el siguiente mes se sigan sumando los congresistas, porque necesitamos de un peso político para que la población sepa de que, si bien es cierto, el expediente técnico dice su nombre, es técnico, tenemos la garantía técnica con algunas pequeñas observaciones que son fáciles de levantar, pero la garantía es que este año se empiece a ejecutar el proyecto, al menos que se lleve a cabo la licitación pública internacional, con participación de las empresas que tienen experiencia y resultados en recuperaciones de bordes costeros en diferentes partes del mundo. Seremos exigentes, seremos cautelosos, seremos vigilantes de que las empresas o el consorcio que tenga que formarse tenga esa capacidad y experiencia demostrada, no, porque también el expediente técnico exige una demostración de haber realizado proyectos durante los últimos 10 años, por si acaso. Entonces, ahí parece que las empresas que han participado desconocían de estos puntos, porque eso está en el expediente, no está en los TDRs, hay que leer todo el expediente, que son miles de hojas, para poder entender en sí cómo es todo el panorama. Efectivamente, ¿no? Y bueno, también aclarado que ya hay un compromiso de parte de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en 2 meses, entonces, se produciría todo este proceso para internacional. A la colectividad trujillana, a los medios de comunicación y a las autoridades, que sepan de que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que, si hemos luchado muchos años para lograr este momento, 2 meses, creemos de que vamos a seguir insistiendo para que se cumpla con la palabra de los técnicos del MTC. 2 meses son los que estaremos insistiendo constantemente, semana a semana, día a día, para que se cumpla y podamos decir que este año 2023, con un presupuesto de 156 millones de soles en su primer desembolso para que se lleve a cabo todo este proceso, se empezó a iniciar este proyecto. Tenemos esa confianza como comisión. También transmitimos esa misma confianza a Trujillo para que no bajemos los brazos y al menos nos involucremos y de manera conjunta sigamos teniendo la esperanza de que vamos a ver nuevamente nuestras playas en Las Delicias, en Buenos Aires y en Huanchaco. Efectivamente, ya para terminar este enlace en vivo, bueno, resaltaba usted la unión de sociedad civil, están los consejeros regionales, congresistas que también ya han mostrado su interés y están siguiendo todo este proceso, pero bueno, los alcaldes, se invitó también a esta reunión y no han asistido ninguno de ellos. Lamentablemente, quienes el pueblo los elige para que los represente, tanto en la parte política, económica y administrativa, que así demanda la Ley Orgánica y Municipalidades, brillan por su ausencia, lo cual significa de que no han sido bien elegidas y por lo tanto, en el próximo proceso electoral tienen que saber pensar y reconocer a quienes van a elegir, porque al final los alcaldes son los representantes de toda la población de un distrito. Brillan por su ausencia, significa de que ellos están también representando a la sociedad civil, a los distritos, no les interesa, y entonces pues ahí creo la evaluación de la sociedad.
Muy amable. Gracias entonces, amigos de Sol TV, ya lo escuchamos. A todos los vecinos reiteramos entonces del balneario de Huanchaco, Buenos Aires y Las Delicias, ¿no? En Taquila, que hemos sido testigos nosotros como Sol TV, que prácticamente uno de los ingresos ya está completamente erosionado y hay dificultades para que la población cruce. Tranquilidad todavía porque, bueno, ya hay una unión de esfuerzos, al menos no de los alcaldes, pero sí de la sociedad civil, consejeros regionales y reiteramos de congresistas, de que este proceso marche por buen camino y la obra se ejecute lo más pronto posible. La información que tenemos a esta hora de la tarde, Armando, rezamos contigo, Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante. Muchas gracias, Javín, por la información que nos brindas a esta hora. Y es que efectivamente existía una situación preocupante, ¿no? Ya que esta es una obra tan esperada que se ha solicitado por años, se destinó finalmente un presupuesto y que podrá ser posible siempre y cuando se presente una empresa que tenga la experiencia ejecutando este tipo de obras y por supuesto la logística necesaria para que pueda hacer un buen trabajo aquí en toda la zona costera de La Libertad y recuperar esas playas que en estos momentos se encuentran extintas como la de Buenos Aires en el distrito de Víctor Larco.